Muchas gracias, Axel. Qué gusto estar aquí. Qué chévere. No, pues al contrario, muchas gracias a ti. Y ahora platícanos acerca de este nuevo sencillo, Amore. ¿Es parte de este álbum que estás trabajando o es algo independiente? A ver, suelta la sopa de una vez. Sí, es parte del álbum. De hecho, pues es el tercer sencillo oficial. Es para mí muy especial porque es la primera colaboración que hago, pues oficial. Entonces, es ya parte del álbum. Oye, pero pues ya hay fecha para que salga ya completo el material o todavía se sigue cuajando ahí. Pues ya hay una fecha tentativa, pero sí se sigue cuajando. Pero ya está muy, muy cerca. O sea, ya está agarrando mucho más volumen, por decirlo así. Pero ya para cuándo, a ver, cuándo, en qué mes, más o menos, un aproximado. Yo diría, sí podría ser finales de este año, principios del siguiente. O sea que, por así decirlo, que va a haber fiesta, podría ser a final de año. O sea, una fiesta, como una fiesta conmemorativa para cerrar el año y empezar con un nuevo álbum. Sí, podría pasar. Y platícanos, pues, ¿cómo sucedió? O sea, el videoclip, te voy a ser sincero, no lo alcancé a ver, pero es parte de esta idea que venías trabajando a partir de los dos anteriores videoclips, en donde te vestías de novia, donde estaba conduciendo. Ahora, ¿qué pasa en este videoclip? Pues, sí es muy diferente. Lo padre de esta experimentación, yo al principio iba a hacer que todos los videos tuvieran continuidad. Sin embargo, tomé la decisión al contrario, de darle a cada canción su propia vida. Que tuviera otra visualización distinta, que no tuviera nada que ver, porque el concepto del disco primero pues es distintos tipos de amor. Por decírtelo así, ya pronto te diré el título, pero pues son distintos tipos de amor y entonces no tenía sentido para mí que fuera lineal y que tuviera continuidad, al contrario, preferí que cada canción tuviera su propia identidad. Entonces para esta, pues es distinto porque es un partido de fútbol amoroso, salen las gardenias de Tepito, Morgan Alov, salimos jugando. Para mí pues era otra historia completamente, nace de una historia pues que es muy, pues como te lo había platicado, ¿no? Piensas que soy malo, por ejemplo, pues nace esta experiencia que yo fui un antro, quisiera olvidarte, es este luto en mi cabeza de una relación que nunca existió y aquí pues estoy trabajando traumas. Para mí amor fue trabajar el trauma con el fútbol, porque de chiquito pues no me dejaban jugar en mi escuela porque era el gay de la generación y entonces me bulleaban y también yo no me lo permití porque yo pude haber a lo mejor peleado por entrar al equipo y ver si me gustaba, pero yo di el deporte por la gente y entonces dije, ¿qué pasaría si yo hiciera mi propio partido? Y ahí fue cuando hice como con Morgana, ¿no? Esta idea de hacer nuestro propio equipo amor. Y entonces invitamos a las gardenias. Y en el equipo, en el video no hay como un partido entre dos equipos, ¿no? Es solamente el entrenamiento de un equipo y cómo me levantan. Qué curioso lo que acabas de mencionar. O sea, cómo a partir de la misma gente, de sus actitudes, te hacen odiar algo que uno, quién sabe, o sea, quizá a lo mejor habrías llegado, no sé, a despuntar, quizá tú estaba destinado que fueras, no sé, un jugador profesional en lugar de cantante, o ambos, o quizá que fuera tu pasión también, y por azares del destino, por esas actitudes, te frustran, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? No es por aquí, sino por acá. Es, diga, ¿cómo se manejan ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo tienes la espinita y ahora regresas, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Quiero darme otra oportunidad. Ahora ya no me interesa el qué dirán, sino ahora quiero hacerlo. ¿Y tú cuál? Esto es pregunta obligada. ¿Cuál jugaría? ¿De qué posición jugarías? A ver. Me gustó de portero. Me divertí mucho. La verdad es que sí me gustó. Sí hubo un momento muy emotivo en la grabación porque dije,
si me estoy divirtiendo y si me la estoy pasando bien, si las cosas hubieran sido diferentes antes, pues no hubiera odiado el fútbol. Al contrario, ¿no? Estarías ahí yendo hincha casi, casi, ya te digo, fuera o dentro de la cancha estaría súper interesante. Y ahora entiendo la imagen, por qué están tú y Morgana pues en el césped, ahí como tal. O sea, que es el partido, por así decirlo, sería el partido de tu vida, fíjate. Exactamente. Sí tiene esta parte, también tiene un fondo, ¿no? El video, pues esa es la capa número uno, yo te diría, ¿no? Que es la historia, pues la primera capa, decir la parte del bullying y que no pude, dónde salió, pero también la canción parte mucho de hablar sobre Marsha P. Johnson. Ella fue una activista trans de color de piel que peleó pues por la comunidad LGBTQ+, ¿no? No solamente pues por toda la comunidad. Entonces es increíble también darle visibilidad y recordar que Pride no es solo fiesta, ¿no? Y salir a bailar y gritar libertad, porque también hay una parte muy profunda de eso. Y pues la canción nació pues de Morgana y yo también platicando sobre esto. Entonces también el video, yo creo que también representa, lo platicamos Morgana y yo ya cuando yo le dije, oye, yo tengo esta idea, y lo empezamos a platicar y a profundizar. Y la verdad es que el video pues tiene este sentimiento también de lo que tenemos que hacer como comunidad también para pelear de amor por amor, después de estar pues en un punto también, o sea, está la parte de luchar por amor, el amor de afuera, pero también el amor interno. Y es como un juego de fútbol, tiene que haber estrategia, tiene que haber sus momentos donde te caes, tiene que haber sus momentos donde en equipo tienes que trabajar. Entonces tiene, no sé, tiene como este sentimiento muy, muy noble y de amor debajo de todo. Alan Sommer mete un gol al amor. Oye, pero además, como bien lo mencionas, el mes Pride no nada más es un mes, no nada más es vacilor, sino también es recapacitar, reflexionar y como bien lo mencionas, o sea, ver que como nuestras acciones, ya sea consciente o inconscientemente, lastimamos a otras personas, ¿no? Y que también es esta parte de pararnos a repensar qué es lo que hemos estado haciendo mal, o sea, independientemente de los géneros, sino todos, porque creo que algún momento lo leí, que muchas personas viven en la memoria de los demás por las acciones que tienen con ellos, por las palabras que dicen, más allá y sin querer, ¿no? O sea, así puede hacer algo muy trivial, muy X, a esa persona se le va a quedar grabada y va a ser parte, ¿no? Así, por eso tienes que ver cómo interactúas con los demás, o sea, si quieres dejar una buena impresión, una mala impresión, sobre todo porque es como te van a recordar, ¿no? Y creo que aquí, afortunadamente, lo has sabido llevar, lo has sabido transformar, porque uno no está, uno nunca espera que pasarían eso en las escuelas, ¿no? O sea, pero lo vemos, la realidad en varias latitudes es increíble. Hasta hace apenas ayer, que un chico en Querétaro, igual no era gay, pero como hablar por hablar una lengua autóctona, lo habían quemado. O sea, que esa barbarie que sigue imperando en la civilización, y así hay muchos casos. Entonces, esta catarsis que has hecho y sabido llevarla a cabo y perdonarte y digamos llevarlo ahora a lo musical y combinar estas experiencias, porque es tal cual, o sea, quizás es una colaboración, pero también estás mostrando otra parte tuya, una ventana hacia ti de este pasado. Sí. Ay, pues primero me duele escuchar lo que acabas de decir. Me duele mucho, la verdad es que hay tantas noticias, las escucho diario, sí estoy al pendiente y me duele mucho, me duele mucho. Es familia y que ataquen a nuestra familia. Y también saber que te pueden atacar a ti en cualquier minuto no me cabe en la cabeza. Entonces me duele mucho escucharlo. Y la verdad es que empecemos justo por las palabras. Yo creo que lo acabas de decir. Hay veces que yo creo que ni nos damos cuenta con nuestra gente. O sea, yo creo que con nuestros seres queridos, a lo mejor por confianza y porque creen que creemos que estamos jugando, pues podemos lastimar. Y es fuerte, es muy fuerte. Es un tema muy, muy frágil, ¿no? Muy delicado. Pero pues por lo menos la canción pues pone el tono, que es que sea algo amoroso. Que como se vaya a abordar, que sea con amor. Tal cual.
Sí, sobre todo. Y qué chilo, porque pues sigues con esta beta, o sea, sigues lo que llevamos, digo, las dos anteriores. Ahorita esta lo voy a sonar, ¿no? Para pues ya llegar con los tres sencillos. ¿Vas a sacar uno nuevo también? Bueno, ¿qué planes vienen ahorita a futuro? Porque te hemos visto que andas de viaje, que andas para ir para acá, pero ya una presentación, por favor. Ya. Pues ya, felizmente ya puedo anunciar que voy a cantar en Pride este 25 de junio. Me voy a presentar el primer show del año, entonces estoy muy emocionado. La canción, pues 24, ¿no? Sale el 24 y yo ya la presento el 25. Morgana va a estar en Playa del Carmen, pero yo voy a tener el gusto y el honor de presentarla ahí en el Zócalo. Estoy muy emocionado y muy nervioso. Y pues claro, ya tengo también, ya planeado el siguiente sencillo. Siempre hay que estar como, ¿qué va a pasar después? Yo nunca estoy en paz. Tal cual, para mí no existe eso. O sea, estoy un mejor en ratitos calmados, pero estoy, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Y cómo vamos a trabajar? Y entonces estoy componiendo. Y entonces de repente voy y grabo. Y luego de grabar ya estoy haciendo un video. O sea, es increíble cómo también estoy grabando un video y ya estoy pensando en el otro. Oye, pero pues ¿en qué momento descansas entonces? ¿En qué momento te la pasas? O sea, ese día te viene el estudio y el día siguiente ya sabes, creo que en Morelia. Dije, este hombre se la pasa viajando, de repente está en el estudio, grabando. O sea, ¿cómo le haces para hacer multitask, eh? No tengo idea, porque aparte soy artista visual y diseñador gráfico. Entonces, pues, ¿para qué te miento? No tengo idea. Tengo mi calendario, mi agenda y es organización. Literalmente es eso. También pues trato de ser un buen amigo y estar pendiente de mi gente, de mi familia. Entonces es, ok, ¿cómo le hago? Organizándome. Yo la verdad no soy tan organizado, entonces tuve que aprender a hacerlo un poquito más. Oye, pero está genial porque ya está desde este fin de semana al otro en el que vas a estar presentando. ¿Estás nervioso? ¿Cuáles son tus expectativas al respecto? ¿Ya tienes el outfit? Pues, uno, estoy nervioso. Claro que sí estoy nerviosísimo, pero estoy ensayando, me estoy preparando para dar un show pues espectacular. Ya tengo el outfit, ya. De hecho, tengo los outfits. Tengo ahí varias cosillas, va a ser muy teatral, va a estar muy padre. Yo ya tenía esta visión de cómo me gustaría presentar las canciones y entonces por fin se va a lograr y pues en grande, en Pride, ¿no? Que también es muy importante para mí. Yo soy siempre pues muy agradecido de lo que tomo. Si a mí me dicen, vamos a tocar en un bar, felizmente voy y toco en un bar y toco ese bar como si fuera el Zócalo. Pero también tengo consciente que tengo que tocar el Zócalo como si fuera un bar, ¿me entiendes? Que tener esa seguridad, esa emoción, ese acercamiento, la forma de cómo quiero divertirme también. Entonces tengo como muy presente eso, pero sí ya tengo pues ya casi todos los outfits, ando en ensayos, va a haber coreografía. Entonces va a estar muy interesante poder mostrar pues qué es, quién es Alan Sommer, cómo lo estoy abordando y también ver la respuesta, que sí es intimidante, pero al final del día pues es mi comunidad. Entonces estoy, pues la respuesta que vaya a salir pues es de mi comunidad, por lo menos. ¿A qué horas va a ser? A ver, para también hacer la calendarización y estar pendientes y sea que la gente sepa. Yo creo que esto pues tiene que ya darse difusión, ¿no? Para que sepan que Alan Sommer va a estar ahí como tal cantando y nos va a deslumbrar con su música y además con estos outfits que yo sé que prometen. Sí, la última vez que nos vimos se había un super outfit. Pero sí, te agradecería muchísimo. La verdad es que estamos dándolo todo. Este es un mes muy especial. Y es un mes muy especial y no lo veo solo para promocionarme y venderme. Para mí es, vendamos amor, hablemos con la gente, demos un show divertido. Yo quiero, el mensaje del performance que voy a dar no es solamente pararme y cantar, va mucho más allá, es mucha libertad, apertura, visibilidad. También mucho, creo que esas palabras le pondría.
Entonces sí, va mucho más allá de solo pararme y cantar. Estamos metiéndole mucho, mucho sazón y mucho amor a todo esto. Oye, pues muchas felicidades, qué buena noticia, la verdad. O sea, has luchado por esto y ve, ahí están los resultados. Y esto creo que nada más va a ser la punta de todo lo que se viene. O sea, todo ese disco va a venir con todo. Y pues muchas felicidades. El sábado, viernes. Es viernes, ¿no? ¿Es el 24? El 24 sale, sí, el viernes 24 sale la canción. Y al día siguiente ya en Pride, estamos esperando la confirmación de horarios, tal cual, ¿eh? Es un line-up pues muy grande, de gente muy importante. Entonces, pues en cuanto me den horarios, se los mando, claro que sí. Muchas gracias, Alan, te mando un abrazote. Espero que sigas disfrutando tus jueves. Y de verdad, gracias por compartir tu música con nosotros, hablar. Ojalá la próxima pues, nos podamos ver ya en vivo otra vez. Y pues te voy a dar una sorpresa como tal. Por favor, vénganse al Zócalo, yo feliz. Pride es para todos. Claro que sí, ahí nos vemos. Va que cuídate va. Mucho, te mando un abrazote, Alan. Igualmente. Muchísimas gracias.